Muy bien, acá estamos en una cuenta de correo falsa que me creé en Gmail para poder entrar a nuestra aula en modo alumna, diferente de la del modo profesora. En esta cuenta no voy a entrar por aquí porque, como verán acá arriba, mi perfil predeterminado me lleva siempre a las cuentas principales de Susana Coliva. Así que voy a ir por acá al Classroom, ¿sí? Si abro, como vieron en el video del celular, si yo lo abro desde mi celular, si abro la aplicación desde el celular, me tengo que fijar por cuál estoy entrando. Acá sigo entrando, veremos acá arriba, sigo entrando por la cuenta de alumna, ¿sí? Voy a entrar a Lengua y Literatura, igual que como entré con el celular, ¿sí? La tarea asignada. Bien. Estamos con... Aparece esta página. Estamos acá con el archivo, ¿sí? Que aparece como tu trabajo. Yo lo puedo abrir acá. Y como opción, una vez que lo abrí, que aparece mi nombre, lo puedo editar. Vamos a ir bajando. Lo puedo editar, me puedo pisar, me puedo parar arriba y en algunas partes puedo escribir. Muy bien, me puedo parar aquí y poner una respuesta, como puede ser, ¿sí? Y aquí puedo poner, una vez que complete todo, presentar. Yo no lo voy a poner porque a mí me lleva a una página de la configuración predeterminada, como ven acá. Pero una vez que ustedes presionen presentar, les va a preguntar si quieren entregar. Una vez que escribieron todo, ponen presentar, sí les va a preguntar si quieren entregar, entregan y listo. Otra opción, como yo les mostré ayer con el celular, es que aprieten aquí, añadir, crear documento, ¿sí? Igual que como hicimos con el celular, se va a crear un documento aparte. Y lo que puedo hacer yo en este documento, una vez que se me armó, clico sobre el documento o cliqueo sobre el documento y una vez que clique, aparece una hoja en blanco en donde yo, como decíamos ayer, puedo escribir, solo que con la computadora me resulta mucho más fácil. Voy a poner aquí primera estación. Y voy a contestar debajo. Un rosal, ¿sí? Puedo poner... Ahora vamos a chusmear, que es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar el trabajo práctico, ¿sí? Y acá lo que puedo hacer es ponerle colores, ensancharlos, puedo subrayarlo, ¿sí? Le pueden dar la forma que quieran. ¿Va? No la vamos... Esto así, apretan presentar y va a pasar lo mismo, ¿sí? Lo pueden entregar de esa manera. Si no, una vez que lo han armado, le ponen entregar, vuelven aquí a esta solapa y ponen entregar. Una vez que entregan, ¿sí? Ya la tarea va a quedar de vuelta a tu docente. O sea, a mí, me la vas a haber entregado a mí, solo tenés que esperar que yo te la corrija y te la devuelva. ¿Está? Bien, ahora entonces vamos a ir al archivo para leer juntos. Primera estación. Como verán, este trabajo tiene varias estaciones. La cuarta es la de llegada, pero tenemos que hacer un recorrido previo. En la primera estación dice, a partir del siguiente meme que circuló en las redes en estos días, podemos ponernos a pensar. Vamos a mirar este meme relacionado con el coronavirus y con los permisos que tenemos para salir, ¿sí? Dice, si los reconoces, no salgas al parque a jugar, sé paciente y haz tu tarea. Reconoce como que el que está relacionado con esta generación, que reconoce a estos personajes, tiene que ser paciente y hacer la tarea. Dice, a los que reconocen
estos personajes, sal de casa si es necesario, solo sal de casa si es necesario. Y a estas personas, que sería, por ejemplo, yo, si las reconoces, eres parte del grupo de riesgo, quédate en casa. O sí, yo los reconozco, son Mazinger Z y Meteoro. Así que me toca ser parte del grupo de riesgo, no es el caso de ustedes, pero claramente acá se ven tres generaciones distintas, ¿no es cierto? ¿Con cuál se identifican ustedes? Supongo que con alguna de las dos de arriba, pero no sé con cuál. ¿Con la de arriba de todo, tal vez? Seguramente hay muchos elementos que podés recordar de tu infancia. Algunos de ellos pueden reconocerlos muchas personas, como estos personajes de anime que generaciones completas reconocen y otras no. ¿Sí? Por ejemplo, mi generación no reconoce a quienes reconocen estos personajes. En cambio, tal vez sí conozco a estos personajes, pero no a estos, ¿sí? Pero toda la generación de ustedes conoce a estos personajes, ¿sí? O a estos, ¿con cuáles se identifican ustedes? La mía, sin duda alguna, todos nosotros, todos los que tenemos mi edad, reconocemos a estos personajes y muy probablemente nos cueste reconocer a los demás. En el relato Hoy Temprano que leímos, y ojo que hay que volver al relato, aparecen, como ustedes señalaron, muchos elementos de otra generación. Titanes en el ring, los autitos Matchbox, los autos Peugeot 504, el Renault 12, el Falcon Rural, los cassettes y CDs, entre otros. No solo existen en el mundo elementos que pertenecen a la infancia de una generación completa, también hay objetos especiales, personales, que pertenecen a la infancia de cada uno. ¿Sí? Es decir, yo me siento identificada con Titanes en el ring, toda mi generación conoció Titanes en el ring, toda mi generación viajó en un Peugeot 504, en un Renault 12, en un Falcon Rural, usó cassettes, usó CDs, pero no todos compartimos exactamente todos los objetos. Hay objetos que son personales, que pertenecen a la infancia de cada uno. Por ejemplo, dice aquí, para quien escribe esta consigna, o sea, para mí, hay objetos especiales que pertenecen a la infancia. Una cajita de música, ponele, que me había regalado mi mamá. Un cassette, mi primer cassette de Charlie García. Un camión de juguete, que en mi caso era un camión de juguete de Brigada A, que me había regalado mi papá. Una pulserita de caracoles, que me había hecho con unos caracoles cuando fui a San Bernardo. Y era muy, muy típico además de esa época, pero yo tenía una que la quería mucho, que tenía un dije a rosca. Te invito a que pienses algunos objetos, colores, música, ¿por qué no? Olores, música, imágenes de tu infancia. Y los escribas en esta estación del recorrido. Puede ser, yo dije en mi caso, un rosal, ¿no es cierto? Un rosal que tenía mi mamá, que lo quería muchísimo. Uy, tenía muchas plantas. Y podría ser también un objeto de mi infancia, un elefantito de vidrio que tenía mi mamá y que a mí me encantaba toquetear, ¿sí? Y también podría ser alguna canción de la época, ¿no? Bueno, una que aparece en el cuento es la de sangre coagulada revuelta en la ensalada, pero también había una canción de un murciélago, ¿sí? A ver, propia de la infancia. Yo lo voy a completar así. Me voy a la segunda estación. Nuestro narrador en Hoy Temprano viaja en auto. Y en ese viaje, que parece ser un camino en el que el narrador recorrió muchas veces en distintas situaciones de su vida, va recordando y va armando el relato de su vida como si fuera un collage cronológico de momentos. Esto es, cuando nosotros leemos el cuento vamos viendo cómo de a poco se va armando la vida de este narrador. Vamos viendo pequeñas imágenes, él por ejemplo recostado en la luneta del auto. Vamos viendo más tarde cómo él va manejando con el cinturón puesto, con su compañera embarazada al lado. Vamos viendo imágenes que se van como pegando una debajo de otra, relacionando una debajo de otra, armando la vida de él, ¿sí? Como un collage
de momentos que acá dice cronológico. ¿Qué significa cronológico? Que tienen un orden en el tiempo, ¿no es cierto? Desde que es chiquito hasta que él es más grande. Y después resulta que él dice que es un publicista divorciado, ¿no es cierto? Que tiene una hija. Bueno, te propongo que pienses, y ahora pensá vos personalmente, ¿sobre qué vehículo viajarías si armaras un collage de momentos de tu vida? ¿Sobre qué vehículo viajarías si armaras un collage de momentos de tu vida? El narrador había elegido un auto, ¿no es cierto? Bueno, ¿vos qué medio de transporte elegirías? Dice, te pongo alrededor del cuadro en el que vas a escribirlo, acá lo vas a escribir, algunos ejemplos. Pero estos ejemplos, bueno, son ejemplos, vos podés poner otro, ponele, acá hay un yate, pero si vos querés poner, no sé, un barco a vapor o un crucero, también puede ser, ¿no? Digo, acá tenés un auto, acá tenés una limusina, pero si vos querés poner un, qué sé yo, una combi, una camioneta, una F100, ¿no? Puede ser cualquier vehículo que a vos se te ocurra, ¿eh? Tenés un colectivo común y corriente, tenés un ómnibus, tenés un motorhome, una moto, un camión, un avión, puede ser una avioneta, ¿por qué no? Un helicóptero, puede ser un helicóptero militar, lo que a vos se te vaya ocurriendo, ¿eh? Un monociclo, ¿por qué no? En vez de una bicicleta, ¿no? O una nave espacial, un ovni, ¿por qué no un ovni, eh? Podría ser. Vamos a la tercera estación, pero vamos a hacerlo en dos etapas esto, ¿eh?